nació en Argentina, pero el viento de la raza guaraní le llenó con polen de una flor paraguaya. Nació el amor y el hombre conquistó la flor. Pero dentro de aquel joven vagón corría con fuerza el deseo de nuevas conquistas. Con el arte de cantar y ejecutar la guitarra, se adueñó del público nacional e internacional. Con su voz versátil y peculiar estilo de pulsar la guitarra, triunfó en los difíciles escenarios de Estados Unidos, España, etc., por citar algunos países, y clubes, restaurantes y otros locales de espectáculos de nuestro país. Su capacidad creativa le llevó a componer más de 500 emotivos y dramáticos temas. Su formación personal y profesional los desarrolló como periodista, director de televisión, propietario de revistas y periódicos, animador de radio en la capital e interior del país y como humorista en radios y teatros, especialmente con su compadre Carlitos Vera en inolvidables y triunfantes noches por todo el país. Esta apretada síntesis de la vida profesional de Chacho Taboada no pretende ser sino el destape de un burbujeante champán de aplausos a esta triunfal noche de cantar, nada más y nada menos que en el histórico Teatro Municipal Ignacio Apane, junto a una personalidad completamente única, el cantante Jorge Castro y el más dúctil instrumentista Rolando Chaparro, figuras sobresalientes del Bicentenario de la República del Paraguay. Que se abra el telón. Que se escuche los aplausos. Orilla del Sausal, escucha que mis grillos están enamorados.